Mira, realmente, pues, de Pau, pues, lo único que yo conozco y creo varios, pues, que salió con Juan Carlos. Me gustaría que fuera sincero, ¿veniste por ella, por su físico o qué te atrajo de ella? Porque no conocemos nada de ella. Excelente. Yo investigué un poco sobre ella porque, obvio, me interesa. Me gusta mucho que es una chava que es feliz, que de verdad empalma mucho conmigo porque yo soy muy alegre. Le gustan los animales, como a mí, me encantan los animales, los perritos me gustan mucho. Y las tareas que hace ella sobre dar de comer a los perritos de la calle, me encanta mucho. Por eso siento que puede ser la indicada, claro. Bueno, Juan Carlos Acosta. Se nota. Guillermo, perdón, Pau, ¿me permites decir algo? Sí. Guillermo, ten mucho cuidado con las palabras que utilizas. Si no conocen nada de Paola, es porque no te ha interesado conocer nada de Paola. Porque creo que sabes dónde están sus redes sociales. La has llegado a ver aquí en algunas ocasiones. Te puedes acercar con ella, preguntarle de dónde es, qué hace, qué le gusta, cómo se divierte. Tuvo varias citas con Juan Carlos. Pudiste observar lo que ella vivió. Tuvimos una situación donde tal vez ella se sintió lastimada. No sé si te acercaste, Guillermo, a decirle cómo se sentía, si podías ayudar en algo. Entonces, tú eres tal vez el que se aparta, el que no quiere saber nada de nadie y el que se cree inalcanzable. Entonces, por favor, no te proyectes en otras personas, o sea, ¿no? Y ten mucho cuidado con lo que hablas. El comentario... Creo que esta chica, más allá de un físico hermoso, que a mí me parece... Por eso. Ajá, entonces, creo que hay muchas cosas que le podemos conocer. Así que, por favor, date a la tarea, Guillermo, de pasar unos minutos claro, con ella. Yo el comentario lo hice encaminado y me gustó su sinceridad, que él sí se dio la tarea de investigarla porque le interesa. Pero primero tú dices, es que nosotros no sabemos nada de ella. No, es que sinceramente lo único que sabemos es que salió con Juan Carlos. Que supe de ella, que tuvo el problema con Juan Carlos hasta ahí. Sinceramente, pues no he tenido la oportunidad de conocerla. Al final de esto, no es para que... A ti te guste lo que pasa en el portal, ni para que tú lo apruebes. Por eso, pero pues yo quería su sinceridad de saber si realmente venía por ella, porque ya la estudió y se dio la tarea de conocerla, porque él es el interesado, no yo. Solo bájale un poquito, Guillermo. No, pues, ay, Juan Carlos. ¿No te quieres el director aquí del programa? ¿A qué horas traes? A ver, Guillermo. Es que Carmen siempre como nos dice las cosas. También él lo dice muy exaltado. O sea, de verdad, no se vale que ya se sientan ustedes al tú por tú y se pongan a la altura de los especialistas, porque no es así. Ustedes son amorosos y tienen que escucharlo. Se vale aceptar las diferencias, porque no pueden estar de acuerdo en todo, pero con respeto. Claro, Carmen, lo entiendo. Y bueno, entonces aplícalo, lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. Bueno, creo todos somos seres humanos y la verdad, si algo te puedo decir, Juan Carlos, a veces sí nos dices las cosas de un tono muy elevado. Así como tú dijiste que yo le baje, o sea, te lo digo en buena onda, a veces tú como que parecía que nos dices en forma de regaño y eso es todo lo que te puedo decir. Ok, realmente no estoy como regañando, digo, en ocasiones yo creo que sí necesitan un regaño, ¿no? Y mi parte de las funciones que estoy aquí no es como regañar, pero sí es como señalar algunas cosas en las que yo creo, dependiendo de mi experiencia de 13 años en una carrera, que ustedes debieran hacer de otra manera o tomar una decisión tal vez distinta, Guillermo. Entonces creo que esta parte de qué horas traes, aparte de escucharte como todo cholo, corriente y sin educación, ¿no? Cosa que... para nada quieres proyectar, pues te pido por favor que guardes un poquito tus palabras y las ordenes bien para que tu mensaje no se confunda. Ok. ¡Oski! No, sí, es que a mí sí me molesta que la manera en la que él como que la hace menos a ella. Aquí no conocemos nada de ella. Así, y si te quejas como una niña chiquita de cómo te habla Juan Carlos. O sea, tú también, o sea, sé coherente lo que haces con lo que dices. A mí yo creo que ella no la conoces tú y conocemos más de ella que de ti. De ti lo único que conocemos en todo el tiempo que has estado aquí es que eres un niño enojón que de todo se queja. De ella sabemos que es una persona muy linda, que se entrega, que es muy que es romántica, cómo llevó sus citas. De ti en realidad no conocemos nada. En realidad, es que no conocemos nada es de ti. Perfecto, Oscar. O sea, solamente. No, a ver, yo soy perfecto. Quieres ver siempre lo malo de cómo uno expresamos las cosas. Yo ya lo dije. Quise saber que él, la verdad, expresó cosas muy bonitas de ella, interesantes, que hasta yo conocí partes que, pues, o sea, sinceramente ya no sabía que es así. Y tú luego atacándome en el aspecto de que no, que tú lo estás haciendo de mala manera. No lo estás haciendo de mala manera. Guillermo, a ver, yo nada más te pregunto, ¿has escuchado tu tono de voz? Sí. ¿Tú te quejas de que Juan Carlos a veces alza su voz y te has escuchado a ti mismo? Sí, no, sí me he escuchado y... Y repito lo mismo. Otra vez, Oscar, ¿cómo empieza a decirme las cosas? Mira, a ver, no puede ser que aquí todo el foro estemos equivocados en cómo te expreso. O sea, ¿no estás estresado como me estás hablando? No, a ver, tú aquí estás para buscar el amor, no para regañarnos. Tú cumple tu función no primero regañando. Y deja que los demás cumplamos la nuestra, porque no puede ser que todos estamos... ¿Quién dicen por ahí?
ahí que lo que te choca, te checa. Entonces hay que hacer una introspección a ver qué es lo que estás haciendo tú. Digo, cada quien.